Ya nos encontramos plenamente inmersos en la temporada de desplazamientos con motivo de las vacaciones por el Año Nuevo Chino. Desde principios de febrero se ha registrado un incremento significativo de tráfico ferroviario. Según los cálculos iniciales, este domingo se realizaron 10 millones de desplazamientos y las autoridades nacionales ferroviarias han añadido 937 trenes para cubrir el incremento de la demanda. Ciudades como Beijing, Shanghai y Guangzhou están registrando más viajes de larga distancia. Los trayectos cortos descendieron el domingo tras un pequeño rebote el sábado. Asimismo, en las autopistas y peajes que llevan a estaciones de trenes y aeropuertos, se registró un tráfico intenso.